Vamos al mismo punto. Si tú, ¿cómo creas la cultura? Pues en lo que la gente invierte tiempo y en lo que mides, que eso me faltó un poco comentarlo en la conferencia. Ok, entonces el tema es que si tu evaluación de desempeño solo está puesta en tus resultados duros y no en, oye, generaste un proyecto, hiciste algo diferente, pues no creas la cultura porque a fin de cuentas la innovación es para lo que me sobre tiempo. Y el tema es meterlo en esta parte. Yo lo que he visto es que empieza a ver ya que el 20% de mi bono, el 30% es por el proyecto en el que estoy, y eso me va motivando. A fin de cuentas, el que yo vea que hay un resultado económico por participar en la innovación no es tanto porque todos estemos pensando nada más en la plata, como dicen por acá, es porque le estás dando un valor. Y bueno, aquí en este mundo se estila mucho dar el valor en dinero, ¿no? Nos movemos en ese sistema. Entonces, si no hay ningún valor a eso, si no es el tiempo que te sobre, dedícaselo a la innovación, pues ¿cuál tiempo si a nadie nos sobra tiempo?